I got broads in the land, choose to lean the family, credit cards in the scams, hitting the licks in the band. Chavales, si estáis suscritos al canal, activáis la campanita de las notificaciones, dais like a este vídeo y comentáis algo positivo sobre él. Y aparte, para tener más posibilidades, lo podéis compartir con vuestros amigos y vais a entrar directamente en un sorteazo de un montón de cuentas de GTA y de Black Ops 2, ya sea de Play 3 o de Play 4, en caso del GTA obviamente, y un montón de tarjetas de regalo. Es un sorteazo, de verdad, habrá muchos ganadores, cada semana voy a sacar un ganador, este sorteo va a durar durante mucho tiempo y nada, pasamos con el vídeo. Hola chavales, pues hoy estamos de vuelta en GTA y esta vez, como veis, vamos a tunear el nuevo coche que ha salido hoy, que es el Infernus Classic o algo así se llama, no tengo ni idea, nunca me acuerdo de los nombres que ponen los coches, que madre mía, pedazo de nombre les ponen. Pero madre mía, o sea, he tenido que buscar un garaje que ni lo uso por aquí en la oficina, porque el primer, o sea, el primer piso de 20 coches está lleno, el segundo está lleno y me quedaba el tercero, que es el de la moto, si le tengo que poner ahí el coche porque tengo todos los garajes llenos, de verdad, increíble, tío. A ver si ya entremos al garaje. O sea, este es de la, es en teoría de las motos, pero es que ya hay coches aquí porque no me caben, o sea, tengo todo petado de coches, tengo, como creo que tengo todos los coches de GTA, sinceramente. O sea, increíble la de coches que tengo. Bueno, a ver si carga esto, increíble, tío. O sea, no será esto, no sé, el garaje más grande del mundo, porque es que con lo que tarda, ¿qué hace? Quita. Vale, si no me equivoco estará por el último piso, ¿no? Supongo. Ya que aquí están las motos, y estará aquí en el último piso, ¿no? Es que tengo hasta esto ya lleno, casi. Mira, si es que lo tengo lleno ya. What the fuck, tengo aquí un camión que a saber qué hace ahí. Vale, y este es el coche, como es lo he pillado rojo, de hecho, a lo mejor lo he dejado en rojo o en el color de la crew. Así está súper, está guapo el coche, ¿eh? O sea, vamos a modificarlo aquí en la oficina. Está bastante guapo, sinceramente, el coche. A ver, Pegase Infernus Classic. Vale, lo he acertado, es el Infernus Classic. Bueno, vamos a ponerle, bueno, blindaje no se lo voy a poner por el simple hecho de que no voy a usar este coche. Ojo. Color secundario, obviamente. Frenos al máximo. Motor al máximo. Espera, ¿lo he puesto al máximo? Vale. Ojo, ¿y esto? Madre mía, ¿no? Se lo voy a poner así, cromado. Vale, cubierta. Hola. De color secundario, es que me mola esto, que haya diversidad. Bueno, voy a poner el blindaje por el hecho de que, no sé, por si lo uso en alguna carrera, que mejor lo uso en un directo o algo de eso. Me gusta sinceramente así. Vale, el claxon ya sabéis cuál. Yo creo que todo el mundo ya sabe cuál. Yeah. Oh, hay mejor claxon, tú. Increíble. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, esto al, o sea, todos los lados. La matrícula se la pongo siempre negra. La pintura, pues ahora, uy, ¿cuánta pintura tiene esto? Le he dado demasiadas veces para la X. Tapicería, what the fuck, tío. Faldones, vale. Color secundario, soy muy maniático con esto. ¿Qué es esto? Splitters, increíble. Color secundario, es que, madre mía, tú. Alerón. Así está potente, ¿eh? Increíble. Vale, suspensión no casi la pongo, porque eso jode en las carreras, sobre todo. Turbo, vale, y me quedan ventanillas, que se las pongo siempre así. Vale, pues vamos ahora ya con la pintura. Con el principal, vamos a ver cómo queda con la crew. Uf. Color secundario, crew. Uf, muy potente. Vale, pintura, color principal. Mate. Ay. Es que un mate. Míralo como queda, tú. Y si ahora cojo, what the fuck. El alerón. No hay alerón que sea de este color, tío. Qué pena. LOL, vale, el color. Ay, esto no. El color principal. Vale, mate, pero a lo mejor hay un color así más guapo. Morado medianoche. Blanco y hielo no queda muy mal, ¿eh?
Rojo queda un poco extraño. Se lo podría poner... Hostia. O así, metálico, acero negro puro. Así mola, la verdad. Nacarado no, no puedo. Clásico. Hostia, este color no queda utilizado, sinceramente. No, es que es clásico, es que... Esto me va... ¡Hostia! Vale, gente, ya está. Así. A tomar por saco. El cromado, tú, que nunca utilizo, pero toma. Aquí lo utilizo, tú. Increíble. Vale, luces. A ver, que me salta ahora actualizaciones de no sé qué macho de la Play. Quita de aquí en medio. Vale, que no voy a ver la pantalla. A ver, vale, esto sí. Color de neón. Crew. Y vaya, me ha salido increíble. Vale, esto de la crew. ¿Qué más, qué más, qué más? Las ruedas, las ruedas. Tipo de ruedas. Yo creo que está claro, Yo es que siempre pongo esas, tú. A no ser... A no ser que le ponga esas. Ah, que no tengo verde lima, qué pena. Hostia, pues sin verde lima, ¿qué coño hago? ¿Pongo este el ultra o qué? Es que sin el verde lima, tío. Porque claro, en esta cuenta no tengo un local, porque esta cuenta no está. Pero la otra sí que está y lo estoy tuneando en la cuenta que no está chetada. Bueno, se las pondría verdes, pero bueno, como no las tengo, pues le voy a poner... Estos verdes son muy feos. El fluorescente... O el... Ultra, ¿dónde está? Se lo pondría así. Es que el verde, es que el verde es la clave, o sea, ¿sabes? ¿Lo pongo blancos o rojos? Se los pongo rojos. Pero los pondría verdes, os lo digo, gente. Pero claro, como no tengo aquí esta cosa. Vale, aquí sí, humo de la crew, obviamente. Y creo que ya está, más o menos, ¿no? O sea, este coche lo hemos tirado bastante rápido. No tiene muchas cosas, la verdad. Yo creo que sí, que ya está. A ver, la matrícula negra se queda así. Okay, la vamos a dejar así. Yo creo que ya están, sinceramente. A ver qué faltaría por aquí. Ah, vale, el emblema de la creo que dónde se pone. Bueno, vamos a ponerlo, ¿por qué no? Ah, vale, la tapicería, hostia. Pues la tapicería la pondría roja. Rojo. Oh, ahora sí pegan las ruedas con eso, ahora sí. Oh, espérate, ¿y si la pongo? Verde, no, no hay crew, ¿no? Aquí. Pero verde lima sí que hay. Si le pongo verde lima... Hostia, es que queda muy potente así. Lo voy a dejar verde lima. Las ruedas esas, me gustaría tenerlas verdes, pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Creo que sinceramente ya está ahora, sí. Vale, sí, ya está. Vamos a salir a la calle a ver cómo es este coche. Oye, la verdad es que... No me disgusta, ¿sabes? No me gusta este coche. Creo que es el penúltimo de NASCAR. Si no es el penúltimo, es el antepenúltimo. O sea... Queda uno más o dos más, no me acuerdo cuántos quedan, sinceramente. A ver cómo corre y esto. A ver, es un super, no corre... Como un, yo que sé, X80 Proto y estos. O a lo mejor sí, espérate, coge velocidad ahora. Madre mía, madre mía. No sé, creo que no corre tanto como los coches más rápidos de GTA, que son el Bugatti y el X80 Proto. Pero oye, el coche está guapo, como lo hemos dejado, la verdad. Molaría hacer un test de velocidad. A ver cómo corre esto. Gira. A ver, gira bien y derrapa y eso. Bueno, yo como siempre lo estampo contra todas las paredes que vea. Pero a ver, gira mejor que el otro. El otro que sacaron no giraba una puta mierda, ni derrapaba ni nada, o sea. Era muy, muy malo ese coche, sinceramente. O sea, quedaba guapo, pero es que era muy malo en cuanto a girar y eso, tío. O sea, para carreras no sirve para nada ese coche. Pero este, pues ya... La verdad es que es un poco mejor. Mira, de derrape lo lleva, vamos, súper genial. Y bueno, pues aquí tenemos el coche, pues de este martes, que cada martes sacan un coche, como sabéis. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis estáis, así que me podéis suscribir en el link en la descripción. Y nada, hasta la próxima. Adiós. I got broads in Atlanta, switched to the lean, the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the family.